Aunque las estadísticas de las autoridades judiciales de la ciudad muestran un declive en la cifra de estadísticas de muertos por hechos sicariales en los últimos meses, en Buenaventura los accidentes de tránsito han venido en aumento. El pasado fin de semana se registró un aparatoso accidente de tránsito en el que nuevamente uno de los protagonistas de este episodio vial es un conductor de motocicleta, el cual quedó muy mal herido, perdiendo la vida momentos después del fuerte impacto. La víctima de ese mortal accidente respondía al nombre de Alejandro Torp Gamboa, natural de Buenaventura, y contaba con 20 años de edad. Frente a este caso, las autoridades de tránsito y transporte del puerto de Buenaventura se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes del caso.